Estoy seguro que muchos pensaron que la historia de Matrix y John Wick tenía la posibilidad de unirse en una especie de multiverso donde de repente nos dijeran que Jonathan Wick era realmente la misma persona que Neo. Bueno, pues esto pudo ser posible no solo porque Keanu Reeves y Lauren Fishburne de Matrix tomaron roles parecidos en la saga de John Wick, sino también por todas las similitudes en la historia que empiezan por el despertar de un hombre de su Matrix personal al matarle a su perro. Posiblemente lo que te voy a decir aquí se oiga un poco raro, extraño, loco y descabellado. Pero recuerda que esta unión de multiversos ya se intentó una vez con el protegido y fragmentado de M. Night Shyamalan. Imagínate una versión ultraviolenta de Matrix donde la moral de Neo es altamente cuestionable y la manera de despertar a los humanos y demostrarles que todo es una ilusión solo puede suceder creándoles un shock emocional tan grande que implicaría matarles a un ser querido o incluso a su propio perro para que esto sucediera. Si analizamos más de cerca la historia de John Wick, aquí también tenemos una rebelión contra las reglas que ha impuesto la Alta Mesa. En este caso por parte de Ray Bowery, que es Lawrence Fishburne, el cual es el líder de un mundo subterráneo, tal y como pasaba en Matrix con Zion. La Alta Mesa también es una especie de Matrix regida por 12 seres extraños, los cuales imponen de alguna manera las reglas del mundo. Si recuerdan al Merovingio, a pesar de que parecía tener ciertas libertades, él era uno de los que regía e imponía el orden en ciertas partes de la Matrix. Lo mismo sucede con las familias en John Wick o el mismo Marqués en la última película. Tiene cierto poder, pero no es total, aunque lo parezca. Y los miles de agentes Smith que tratan de evitar que las personas y el mismo John Wick se revele son la cantidad innumerable de asesinos que aparecen a lo largo de las cuatro películas. El mismo Smith podría ser el esbirro más fuerte que en cada entrega lo vemos transformado justamente como el mejor guardaespaldas o el mejor asesino de cada película. Winston, más que un mentor, podría ser una especie de pitonisa u oráculo que le guía entre lo que debe hacer o no para lograr su cometido de venganza y liberarse a sí mismo de alguna forma. Winston también podría ser ese personaje poético de la franquicia que, al igual que el oráculo, divaga en sus palabras filosofando en latín antiguo y otras lenguas acerca de todas esas reglas que tienen los asesinos y le da contexto a el lore y el mito de Wick como Baba Yaga o el mismo elegido para derrocar el sistema. John es ese tipo de hombre de pocas palabras que parece tener la capacidad de amenazar y desafiar al más alto mando del crimen organizado con un poder tan ingenuo como increíble, ya que parece no ser consciente de su propia mortalidad al no tener prácticamente nada que perder y permitir que sus pensamientos y acciones no estén vinculados emocionalmente hasta cierto punto con nadie. Algo parecido sucedía con Neo, que no tenía absolutamente nada que perder en la vida siendo un hacker informático, y con este John Wick, el cual había perdido todo. Y eso es justamente lo que le permite desarrollar ese gran poder que lo hace parecer ilimitado, imparable, tal como sucedía con el Neo de Matrix. Esto a su vez impulsa también a otros a despertar en el camino, como pasó con su amigo Shimatsu del continental japonés y con Mr. Nobody, el cual este último parecía que era su enemigo, pero al momento de que Wick rescata a su perro, cambia de parecer de último momento de alguna manera y ve las cosas o su realidad más clara. Al final, y bueno, que conste que esto sí ya es un gran spoiler, John Wick se sacrifica o cede ante su enemigo, tal y como pasó en Matrix Revoluciones con el agente Smith, pero aquí lo hace leyendo el dilema moral de Kane y su verdadera intención, haciendo creer a todos que ya estaba terminado, ya estaba muerto, destruyendo finalmente al marqués o al arquitecto que orquesta esta realidad de su propia Matrix. Francamente, esto ya fue mucho más parecido a el final del club de la pelea que a Matrix, pero me parece que valía la pena mencionarlo por las referencias entre las tres películas. El problema es que aún reiniciando el ciclo, las cosas no cambiarán mucho, tal como pasó en Matrix
Matrix Revoluciones, ya que en la escena postcréditos podemos claramente ver que a pesar de que Wick cede y rompe por fin la cadena de venganza y asesinatos con su contraparte Kane, la hija de uno de sus grandes amigos reiniciará un nuevo ciclo interminable de muerte y violencia. ¿Pero realmente murió John Wick o solo es una pantalla creada por Winston y el rey Bowery? A mí, la verdad y en lo particular, me encantaría que este sea el final perfecto para cerrar una franquicia, cosa que para muchos pues no tuvo Revoluciones o el mismo Matrix 4. A diferencia, por cierto, también de la primera entrega de Matrix, que nos da los datos suficientes para conocer pues qué es la Matrix en general, podemos decir que en John Wick las cosas comenzaron al revés, con un concepto muy sencillo que apenas si rozaba la punta del iceberg de lo que era la alta mesa, pero que conforme avanzaron las secuelas nos fue adentrando más y más en todo el lore y la mitología, las reglas de esta extraña organización con poder omnipresente que controla todo el mundo. Definitivamente, en un multiverso diferente, tan solo el episodio final, sin mover absolutamente nada de los anteriores, pudo haber sido el final perfecto de Matrix. Claro, por supuesto que moviendo uno que otro concepto y acomodando las cosas para que ese crossover machara y nos mostrara a una sola persona como John Wick y Neo, la verdad es que nos hubiera volado la cabeza a muchos. Imagínate si ese hubiese sido el final. Pero bueno, cuéntame en los comentarios, ¿crees que un crossover del personaje de Neo y John Wick era algo factible? ¿Te hubiese gustado que así fuera o te da igual? Seguramente tú encontraste muchas otras similitudes que yo no enumeré aquí y te invito a que las pongas en los comentarios. Si te gustó el video, por favor no olvides dejar tu like, suscríbete, activa la campanita y dime si te gustaría que hiciera más videos de este tipo. Mi nombre es Ness y deseo que la omnipresencia esté con ustedes. Nos vemos en el próximo video.